Con la vacuna de AstraZeneca Oxford, al igual que sucedía con las vacunas de ácidos nucleicos, todavía no tenemos datos específicos de su utilización en la mujer embarazada o del potencial impacto en la fertilidad. Si bien los estudios preclínicos, los estudios animales, los modelos de toxicidad no arrojan ninguna señal de seguridad y no deberíamos esperar ningún problema. Por tanto, desde el punto de vista de lo que es el embarazo, como ya comentábamos, no deberíamos administrar la vacuna de forma sistemática en la embarazada por un principio de precaución, exceptuando obviamente la valoración individualizada en el contexto epidemiológico actual en aquellas mujeres en las que puedan coexistir factores de riesgo para mayor gravedad de la enfermedad o para mayor grado de exposición al SARS-CoV-2. Y después, desde el punto de vista de la fertilidad, consideramos que desde el momento que ha completado la pauta vacunal, ya puede quedarse embarazada con tranquilidad y sin que tengamos que anticipar ningún problema, ningún efecto adverso. Si se detectase el embarazo durante la vacunación, es decir, que de forma inadvertida una mujer embarazada se vacunase, no tendríamos que tener ninguna actitud especial, no estaría indicada el hacer ninguna prueba o el considerar ni siquiera la interrupción del embarazo, y lo único que haríamos sería notificarlo y vigilarlo, pero sin que esperemos, por los datos acumulados hasta la fecha y por los propios datos preclínicos, que tenga que haber ningún problema derivado de haber recibido la vacunación durante el embarazo.